Muy buenas tardes, soy Diego Prieto Hernández del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Me dirijo en esta ocasión a ustedes para expresar una cariñosa felicitación al FONART y a todo su personal por la extraordinaria labor que realizan y saludar con mucho afecto a los artistas y artesanos mexicanos que con su talento y creatividad expresan en obras maravillosas los saberes, la cosmovisión, la tradición y el sentimiento de los pueblos originarios, los grupos afromexicanos, las comunidades campesinas y las culturas urbanas de México. Enhorabuena. El Fondo Nacional para las Artesanías, FONART, tiene mucho que ofrecerte. Hay artesanos que hacen barro, plata, talavera o linalá. Apoya al FONART. Soy Ángeles Mastreta, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Larisa Ortiz Quintero, soy secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. En esta ocasión quiero mandar una cordial felicitación a FONART por su 46 aniversario, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, para su directora general, la maestra Emma Yanes Rizo, a todo su equipo, por este trabajo tan importante que realizan de fomentar la producción y la comercialización de productos que son elaborados por manos indígenas, por manos afromexicanas, con esta idea de fomentar no solamente productos, sino culturas. Aquí en México, como todos sabemos, pues existen a la fecha 68 pueblos indígenas, más el pueblo afromexicano, y pues es muy importante que todos conozcamos, apreciemos, valoremos estos productos que tienen una gran relevancia para nuestro país, para el extranjero también, ¿no? Lo saben valorar. Así que, pues una amplia felicitación. Particularmente quiero agradecerle a la maestra Emma Yanes la oportunidad de poder trabajar con ella. Por primera vez, FONART volteó los ojos a la Ciudad de México a reconocer que en esta entidad existen cientos de personas indígenas artesanas. Y bueno, pues quiero invitar finalmente a todos y a todas para que visiten la página web de FONART, para que puedan apreciar y adquirir hermosas artesanías como la que tenemos en este momento, que fue justamente adquirida a través de una de sus tiendas. Productos que FONART compra directamente a los artesanos y artesanas de todo nuestro país y que pone pues en catálogos ahora virtuales por el tema de la pandemia y pues la venta a distancia, así que todos están cordialmente invitados. Muchas felicidades. Hola. Espero que estén muy bien desde sus casas, que quien pueda quedarse en casa lo siga haciendo porque es la única manera que tenemos para reducir los efectos de esta lamentable situación global que estamos viviendo. Yo por lo pronto estoy muy contento porque el FONART, esta institución tan querida, tan entrañable para muchos de nosotros y para todo este país, está cumpliendo 46 años de vida. El FONART no es solamente la tienda que conocemos, donde compramos muchas de las piezas que nos rodean en nuestras casas, que las embellecen además, y que son representativas de las culturas y del patrimonio nacional, sino que es una institución que trabaja con los artesanos desde el proceso mismo de creación de las piezas, a través de apoyos a la producción o a través de los concursos, que es esta labor tan importante que realiza la institución, ya sea sola o en coordinación con las entidades estatales y municipales, como es el caso de la hermosa cerámica de Sipiajo que tengo atrás, que es producto de uno de estos concursos. Pues no me queda más que reiterar la felicitación al FONART, a su personal que con tanto cariño trabaja allí desde hace tantos años. Y bueno, pues invitarlos también a que compren en línea, en Amazon se puede comprar vía FONART o a través de las redes sociales. Y bueno, pues un abrazo al FONART y nos vemos. 46 años de FONART, una larga vida de una institución dedicada a la atención del sector artesanal. Grandes han sido las propuestas, los concursos, la capacitación y fundamentalmente la comercialización.
Creo que esa es una de las labores pertinentes, muy vigentes de la institución. Se le desea una larga vida y que siga atendiendo al sector artesanal a través de todo lo que hace. Atendiendo a los niños, que son garantes de la tradición, atendiendo a los jóvenes y sobre todo dando apertura en contextos en donde todavía no se visibiliza la artesanía mexicana, que pudieran ser las ferias y las exposiciones en otros contextos, fuera de lo que son las tiendas y la comercialización oficial de la institución. Deseamos que tenga esa larga vida, que continúen todas las buenas metodologías y las buenas prácticas, como lo es el Censo Artesanal de México. ¿Qué tal? Soy Rodolfo Rodríguez Castañeda. Trabajo en museos, haciendo exposiciones, y una de las instancias con las que he tenido la fortuna de trabajar muy seguido ha sido FONART, que este año cumple 46 años de historia. Yo recuerdo muy bien la primera vez que visité uno de sus espacios, hace más de 30 años. Fue muy emocionante encontrarse literalmente al alcance de la mano extraordinarias piezas del arte popular de todo México, piezas de grandes maestros, artistas y artesanos. Eso me convirtió desde entonces en un visitante frecuente de sus espacios. Justamente aquí tengo la última pieza que adquirí allí. Es esta taza de Tonalá, Jalisco, en donde sí me sabe mejor mi café. Esto poquito antes de los hechos que todos conocemos. Hoy, entre otras cosas, pues esperando poder regresar para continuar celebrándolos. Felicidades, felicidades a este gran equipo. Gracias. Hola, yo soy Salvador Rueda Smithers, historiador. Quiero felicitar a FONART por su 46 aniversario. Pero quiero platicarles una historia. Cuando tenía FONART apenas unos meses de estar abierto, la maestra Alicia Olivera de Bonfil nos llevó al grupo que trabajábamos con ella en el Instituto Nacional de Antropología e Historia a la tienda de FONART y nos dijo, quiero que vengan a ver lo que es artesanía de buena calidad. Y entonces nos llevó al FONART y nos explicaba los textiles, los significados de cada una de las pues de los animalitos, de las flores, de las plantas, de las escenas que estaban en los trajes de mujeres, la diferencia entre los amuzgo y los mixtecos y los chiapanecos y los de cualquier otra zona, y nos explicaba claramente cuál era la técnica, la pintura, etc. Pero yo descubrí ahí las cajas de Olinalá y desde entonces quedé fascinado. Y siempre que puedo me compro una pequeña caja de Olinalá. Siempre busco formatos pequeños. De tal manera he comprado tantas que en la casa de ustedes hay muchas en todas partes. En la oficina de mi esposa, en las vitrinas, en mi escritorio, en todos lados hay pequeñas cajas de Olinalá. Pero hay una pieza que me hace sentir orgulloso de estar cerca del FONART. Es esta pieza. Una artesanía de maderas, de distintas maderas, con un gran detalle, con sus elementos creativos. Pero, como ustedes pueden notar, se trata de la interpretación de un artesano de un grabado muy famoso del artista plástico yucateco Fernando Castro Pacheco, un grabado que apareció en muchas de las ediciones del México Bárbaro de John Kenneth Turner. Cuando yo la vi dije, no, aquí hay una gran conexión. Se trata de la interpretación de un artesano de Guerrero, de lo que vio un artista yucateco. En la pieza, el grabado original, lo que hay es un hombre atravesado al henequén. Está explicando el artista y John Kenneth Turner las condiciones de los trabajadores de las haciendas henequeneras en el Porfiriato. Don Fernando Castro hizo este grabado cuando era parte del taller de la gráfica popular. Muchos años después, décadas después, un artesano
lo convierte en lo que él veía. Un agave, no un enequén, sino un maguey, pero el mismo trabajador atravesado por las hojas del enequén. Esta pieza que estuvo en el Fonart fue una pieza premiada, es uno de los tesoros que está aquí en la casa de ustedes. Felicidades, Fonart, por sus 46 años de vida. Festejando 46 años de Fonart, este espacio que nos permite acercarnos al enorme trabajo, precioso trabajo de las y los grandes maestros mexicanos. Estos artesanos que nos regalan su vida, sus ojos, sus manos. Cosemos México, vistámonos de México. La marca Duba, cuyo significado en la lengua zapoteca es mi huella, mi rastro, mi trayectoria, está inspirada en el trabajo que el señor Martín Santiago Noriega realizó durante más de 7 décadas. Duba es un grupo integrado por mujeres artesanas juchitecas que buscan transmitir su cultura a través de los diferentes productos que elaboran. Para obtener el huipil tejido a mano, la tela y los hilos tienen que ser unidos mediante la técnica de utilizar gancho para crear la combinación de colores y tradición que representen alegría y cultura. Piezas innovadoras tejidas y bordadas a mano en diferentes telas e hilos multicolores, teniendo en cuenta la riqueza cultural de la región del Istmo. La unión de piezas bordadas junto a la joyería da como resultado pequeños accesorios que representan lo bello que es la región del Istmo y sus festejos tradicionales. La cadenilla es un trabajo realizado en una máquina antigua, elaborando diferentes figuras en telas crepé, organdí, terciopelo, entre otras. El bordado es montado en bastidores, bordados a través de una pequeña aguja en diferentes telas, con hilos de seda multicolor. Conocido como chapa de oro, la joyería es elaborada a través de la técnica de cortes. Es una combinación de metales como el cobre, latón, tumbaga, soldadura de plata o embaño de oro. Es un trabajo totalmente artesanal.
Mi nombre es Abigail Mendoza, de Santo Tomás Jaliesa, Oaxaca. Felicito a FONART por su 46 aniversario. Agradezco por los programas en beneficio de los artesanos, en especial a los concursos en los que he participado. La constancia, dedicación y esfuerzo me han dado como resultado el obtener algún premio. Con ello, el bienestar de mi familia. Invito a mis compañeros artesanos a seguir participando para dar a conocer nuestro trabajo y que sea valorado, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Felicidades, FONART. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Fuentes Melchor, artesano de alebrijes de madera, originario de San Martín, Tilcajete, Oaxaca. Formamos parte de la familia de FONART y fuimos apoyados por el Corredor Turístico Artesanal, el cual nos ayudó a crecer como taller y como artesanos. Gracias a ello, nos dimos a conocer nuestros alebrijes a nivel nacional y estatal. El taller es un taller familiar, el cual cada integrante de la familia realiza un proceso en la elaboración de los alebrijes, desde el tallado y curado de la madera hasta el pintado y decoración de las figuras, donde plasmamos nuestra imaginación y creatividad en los alebrijes, el cual nos distingue como un taller familiar. Antonio Fuentes y Macedonia. Feliz 46 aniversario de FONART. Hola, mi nombre es Lorenza Pérez, soy originaria de Sinacantán, Chiapas. Soy artesana desde generaciones. En el taller, la artesanía Tres Cruces. Realizamos todo tipo de telares, bordados, tanto lo que es tradicional e innovación. Y contamos con todo el apoyo de FONART. Somos un gran equipo de trabajo y estamos muy agradecidos. Y muchas felicidades por el 46 aniversario. Muchísimas felicidades a FONART, siempre encontré cosas preciosas. Iba muy seguido para encontrar lo que los artesanos hacen con tanto cariño. Nunca fue lo mismo, siempre encontraba yo novedades y eso me encantaba. Sobre todo últimamente que emplearon la tienda y la dejaron tan bonita y con tanto contacto con los artesanos, me gustó muchísimo la labor que desarrollaban. Por eso me encanta FONART y lo felicito. Quiero felicitar a FONART por su aniversario y agradecerle muchísimo por acercarnos a las piezas de muchísimos artesanos que, pues la verdad, sin la tienda, pues no sería tan fácil justo lograr acceder a sus obras. Muchas felicidades, FONART. Espero que tengas muchos años más. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela y estoy muy contenta de estar festejando el aniversario 46 de FONART. Las artesanías, las artes populares son de verdad un patrimonio hermoso de nuestro país. Hemos estado en FONART en general cada vez que tenemos que hacer un regalo. Ahí adquirimos, por ejemplo, esta hermosísima pieza que nos encanta, de barro negra, esta otra. Y una cosa que adoro es este rebozo que me regaló mi marido. Es de verdad lindísimo y podemos encontrar cualquier tipo de pieza. Esto, por ejemplo, es un tortillero y les recomiendo mucho, muchísimo, apreciar el arte de nuestros pueblos visitando a FONART, comprando allí todo lo que pueden. Entiendo que ahora pueden comprar por línea. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.